Saludos a todos amigos de Ocelot Stati, en el día de hoy tenemos el placer de presentaros una nueva partida multijugador que por fin podemos traer ante todos vosotros y vosotras a nuestro canal. Tras la experiencia de grabación adquirida durante la primera MP al Europa Universalis 4 con suscriptores, así como en la partida al Victoria 2, cuyas listas de reproducción, por cierto, encontraréis en la descripción de este mismo vídeo, nos hemos aventurado a compartir esta nueva partida para la que contamos con un elenco de jugadores con amplia experiencia en el mundillo multijugador de Paradox. Muchos de sus nombres os serán familiares, pero estamos seguros que al igual que nosotros, echaréis en falta los de Perico, Martí, Pencil, Rod, Sullivan y tantos otros que por desgracia esta vez no nos han podido acompañar en esta aventura. Dado el amplio marco temporal que abarca el Europa Universalis 4 y de cara a evitar alargar innecesariamente la serie, contamos con vosotros capítulos en los que generalmente mostraremos los momentos más interesantes de la partida, del mismo modo que hicimos en la que jugamos al Victoria 2. No obstante, esto no es todo. Para que podáis seguir la partida en todo su esplendor, os recomendamos pasaros por el enlace del foro oficial de Paradox que aparece en la descripción de este mismo vídeo. Allí podréis ver de primera mano los acontecimientos diplomáticos más destacables de la partida, las reglas, el reparto de jugadores y las interacciones y rifirrafes que puedan surgir a lo largo de la MP. Respecto de la publicación de los vídeos, trataremos de compartirlos con vosotros todos los sábados y casi todos los martes, alternándose estos últimos con los capítulos de la actual serie Al Mountain Blade Warband en la Guerra de los 100 años. Como siempre, esperamos que el contenido sea de vuestro agrado y que cualquier duda o sugerencia no dudéis en compartirla con nosotros a través de la caja de comentarios. Un saludo a todos y nos vemos en esta nueva aventura este mismo sábado, aquí en Ocelot Strategy.